En 1915, turistas alemanes que vinieron aquí a la hacienda de los palacios vieron estas cascadas con agua cristalina llena de agua que no había en estas casas que ustedes ven aquí, y le solicitaron a los palacios que si le ponían el nombre de Siloé en memoria al estanque de Siloé en la Palestina. Por eso esta bella cascada que hoy es una cloaca, como ustedes pueden ver, por eso está haciendo el trabajo con el Dalma, trabajo con los líderes comunitarios para mirar cómo se puede hacer para ubicar las aguas residuales a la margen izquierda, a la margen derecha, con tubos para evitar precisamente la contaminación de esta hermosísima cascada que está aquí en la quebrada Guarruz, de Siloé, Sirillama Siloé, la cascada que dio origen al nombre de Siloé en 1915. Esta es la cascada de Siloé. Es una hermosura ver esta cascada. Esta es la cascada que le da el nombre de Siloé. Y ahí arriba están los líderes comunitarios con el propio de gestor ambiental. Y ya van directos pues para llegar hasta la 51 por toda la quebrada Guarruz. También está Eva la alemana. Seguimos insistiendo que este es realmente la cascada que le dio origen al nombre de Siloé, que en enviado, que en hebreo significa enviado. Siloé, Siri, yo amo a Siloé para el mundo entero. ¿Cómo van? ¿Bien, bien? Sí, todas esas caídas de agua hermosas. Sí, sí, sí. Ahí está. Esta es la que le dio origen al nombre de Siloé. ¿Esta? Sí. Porque unos alemanes llegaron aquí a la hacienda en 1915, a la hacienda de los palacios, y le sugirieron que esto era parecido como a la producto de la Palestina, el estanque de Siloé, ¿verdad? Que el rey Ezequías había hecho. Siloé, Siri, yo amo Siloé, ruta turística, ambiental y ecológica. Como llovió anoche, la arrastró. ¿Y está limpia? Sí, pero como llovió anoche, la arrastró. Sí, pero yo ahorita me metí por allá abajo. ¿Cómo va la causa, compañero? Bien, el recorrido en las quebradas, bien. Vamos mirando las vertientes, las que caen. Ya el resto estará en la panadería. La quebrada Guarruz, y la verdad es que diseñando y pensando en el futuro cómo recuperamos este espacio tan importante. Además, porque estamos careciendo cada día más del tema del agua, y la Comuna 20 tiene unos afluentes grandísimos que habíamos que aprovechar. Hoy queremos agradecer a los líderes, a la comunidad que nos ha respaldado y al trabajo que está realizando el DACMA, porque estamos haciendo también un sondeo y una revisión, una muestra química de en qué condiciones se encuentra hoy pues esta agua que corre parte de las quebradas de la comuna. Mire, por ejemplo, aquí donde la gente se baña, no se mete el baño, este es uno de los puntos tradicionales. El paseo del domingo, cada vez que era ningún otro espacio, sino también.